Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al presente acto de juramento contando con la participación del presidente del jurado de enjuiciamiento de la provincia de Corrientes, doctor Alejandro Alberto Chaín. El señor presidente subrogante del jurado de enjuiciamiento, doctor Fernando Augusto Niz, y presidente subrogante del Superior Tribunal de Justicia. El señor ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Guillermo Horacio Seman, y el señor fiscal general del Poder Judicial, doctor César Pedro Sotelo. Acta número 4, juramento de representantes de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes. En la ciudad de Corrientes, capital del mismo nombre, República Argentina, a los 10 días del mes de agosto del año 2022, siendo las 11:30 horas, en la sala de presidencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, encontrándose presentes el señor presidente del jurado de enjuiciamiento de la provincia de Corrientes, doctor Alejandro Alberto Chaín, el señor presidente subrogante del jurado de enjuiciamiento y del Superior Tribunal de Justicia, doctor Fernando Augusto Niz, el señor ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Guillermo Horacio Seman, y el señor fiscal general del Poder Judicial, César Pedro Sotelo, asistido por la secretaria, doctora María Juliana Ojeda, se dispone por presidencia del jurado, se dé cumplimiento al decreto de fecha 12 de julio del 2022, el cual se transcribe en su parte pertinente. Primero, recepcionar el juramento de ley a los representantes de la Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes, Horacio Ricardo Colombo, titular, y Graciela Raquel Rodríguez, suplente, al jurado el día 10 de agosto del 2022 a las 11:30 horas, con entrega de certificados a los designados, debiendo cursarse las comunicaciones de estilo. Se da inicio al presente acto transmitiéndose en vivo y en directo para el público en general por el canal de YouTube del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Acto seguido, se comienza con la recepción del juramento previsto en el artículo 8 de la ley 5.848. Doctor Horacio Ricardo Colombi, ¿jura usted por Dios, los santos evangelios, la Constitución Nacional, Constitución Provincial y leyes vigentes, desempeñar el cargo de representante de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes en carácter titular ante este jurado de enjuiciamiento de la Provincia de Corrientes para el cual ha sido designado? Sí, juro. Queda usted en posesión del cargo. Bueno, muchas gracias. Profesora Graciela Raquel Rodríguez, ¿jura usted por la Constitución Nacional, Constitución Provincial y leyes vigentes desempeñar el cargo de representante de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes en carácter suplente ante este jurado de enjuiciamiento de la provincia de Corrientes para el cual ha sido designada? Sí, juro. Queda usted en posesión del cargo. No. Bueno, muchas gracias. Habiendo prestado los convocados, los juramentos de ley y entregados los certificados pertinentes de acuerdo al artículo 198, inciso 5 de la Constitución Provincial, y el artículo 2 de la ley 5.848, inciso F, se da por finalizado el presente acto firmando todos los presentes para constancia por ante mí que doy fe. Gracias.
Gracias. Bueno, damos por finalizado el presente acto y los invitamos a que se queden a compartir un momento con nosotros. Muchas gracias a todos.